de todos sea amado. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva y de todos sea amado. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Señor, en esta tarde que adelantamos y abreviamos el tiempo en que tenemos la suerte de este regalo inmenso que es poder contar con tu presencia escondida y visible, escondida en las apariencias de pan y vino en el sacramento y visible porque te vemos ahí tan pequeño, tan a nuestra disposición, tan amante, ¿no? Nos duele no poder tenerte más tiempo, pero también sabemos que tu Espíritu Santo, con su gracia, nos hará llegar todo lo que necesitamos, aún en menos tiempo, porque nos quieres con locura. Y quería pedirte al empezar esta adoración que nos des la luz para enfocar bien las semanas que se aproximan, que las vivamos contigo. No podemos vivir estas semanas que vienen en la angustia, en las prisas, en las críticas, en las inquietudes, en los cálculos. Cada uno que piense lo que quiera, que juzgue lo que quiera políticamente, que tome las medidas con prudencia y colaboración, fenomenal. Pero nuestro corazón no puede estar ahí. Nuestro corazón, Jesús, tiene que ver esto como una ocasión de acercarse a ti en el misterio de la cruz, de amarte, de ofrecernos a nosotros mismos unidos a ti en las renuncias, en las molestias, en tantas cosas, y en unos días de volver a poner a los demás en primer plano. Tengo que servir. No puedo estar pendiente solo de mis preocupaciones, sino de qué necesitan las personas que me rodean.
Hay mucha gente que está sola, aislada, que agradece una llamada de teléfono. Y lo notas cuando de repente le llamas por teléfono y estás media hora. ¿Por qué? Porque necesitaba hablar con alguien, ¿no? Y qué pereza da a veces esa llamada, ¿no? Que a lo mejor es a un familiar, a lo mejor es a un vecino. ¿Qué necesita el otro? Necesita que yo esté esperanzado. Y por eso necesito, Jesús, que tu Espíritu Santo ponga esperanza en mi corazón. Para dar esperanza, porque la esperanza viene de ti. Tengo que dar esperanza de la buena. Consciente de que la gente tiene agobios y preocupaciones muy serias. Por sus trabajos, por sus negocios, por sus familiares enfermos. Y tengo que comprender mucho, porque la gente va a estar más nerviosa otra vez, va a estar con más genio, como pasa con estas cosas, como nos pasa a nosotros, ¿no? Que se nos escapará un gesto, una palabra, yo qué sé, ¿no? Pero Jesús, pon paz y esperanza en mi corazón para dar esperanza a los que me rodean, para saber comprender, saber disculpar y ayudarles a elevar la mirada. No con discursitos, sino porque tú estás conmigo y yo estoy contigo, Jesús. Por eso te lo pido, porque yo sé que esa esperanza no viene de mí, viene de ti. Tienen que ser días, pues, de volver. Ya estamos cansados, ¿no? Una persona me comentaba, es que ya de tanto pedir por los enfermos y las listas de enfermos, hay veces que hasta eso me agobia, ¿no? Porque claro, es que, claro, es duro, ¿no? Este enfermo, y este se cura, pero este no se cura, y este se muere. Bueno, Jesús, son días de interceder, ¿no? De retomar la tarea nuestra, que es como la de Moisés, ¿no? Yo no puedo estar curando enfermos porque no soy médico ni enfermera. Yo no puedo estar inventando vacunas, yo no puedo estar haciendo de bombero, yo no puedo muchas cosas, pero yo sí puedo interceder y ofrecer mi tarea bien hecha. Igual que Moisés, en aquella batalla, creo que era con las amalecitas, yo no me acuerdo bien con quién era, que Moisés estaba en lo alto del monte y cuando él rezaba, cuando él oraba, los hebreos vencían. Pero cuando él bajaba los brazos, que los tenía en cruz y se cansaba de orar por la fatiga, entonces los amalecitas vencían, ¿no? Y entonces Josué y Aarón, que estaban al lado, su hermano, cogían y sujetaban los brazos de Moisés para que su oración no decayese, ¿no? Y tenían que orar juntos, ayudando a la oración de Moisés. Pues así estamos nosotros, Jesús, aquí ya esta tarde, ¿no? Tú eres Moisés, el nuevo Moisés, y nosotros, pues como Josué y Aarón, nos acercamos a tu cruz. Y decimos, intercedemos, ¿no?, por la victoria, ¿no? Una victoria que no puede ser solo material, ni solo de salud, ni solo de trabajos. Tiene que ser más grande, de fe, de amor, de ir a lo esencial, ¿no? Todo esto, Jesús, implica una cosa que es muy difícil. O dos cosas que son muy difíciles. Una es obedecer a la autoridad legítima con responsabilidad. Como tú obedeciste a San José, obedeciste las leyes de la sinagoga, etcétera, etcétera, ¿no? Y pagaste el impuesto al emperador romano. Y la otra, que obedecer cuesta, porque somos rebeldes un poco por naturaleza, ¿no? o por herida, yo qué sé, ¿no? No nos gusta que nos manden, basta que nos digan algo para que queramos hacer lo contrario. Y siempre todos somos los expertos de todo, ¿no? Y que no obedezcamos por fuera o porque nos multan o por lo que sea, sino que aprovechemos para descubrir el misterio que hay ahí, ¿no? El servicio que hay ahí, el amor que hay ahí. Y la otra cosa que nos costará mucho, Jesús, probablemente sea la no me voy a quejar. No me voy a quejar.
voy a escuchar las quejas de los demás, pero yo no me voy a quejar. Bueno, son algunas cosas, Jesús, que vamos a necesitar. Hay otras muchas, luego cada uno, pues seguro que hay gente que tiene familiares enfermos, tiene gente que trabaja en los hospitales, gente que está pasándolo mal. Bueno, ahí todo eso te lo presentamos, Señor. Pero ahora en el silencio y en la escucha, también ayudados por la música, le decimos, Señor, tú estás con nosotros, quien a Dios tiene, nada le falta, solo tú bastas.
estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra. Que contiene en sí todo deleite. Por el Señor Jesucristo, sacramento de la unión, santificado en el Padre y en el Hijo, que pedimos que nos concedas con el arte de la unión, los sagrados misterios de tu Espíritu Santo, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, y que vives
Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Sea la gloria, a él sea la gloria, a él sea la gloria, siempre a él sea la gloria, a él sea la a Dios.